Suspensión en el ministerio. Ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago. No. Organismos de derechos humanos versus el gobierno. El peor momento de la relación. La convivencia fue difícil desde el inicio de la gestión, pero en estas últimas horas todo se puso más tirante. Lamentablemente el resultado de la reunión no fue positivo, no fue el que nosotros esperábamos. Fue violento. Nos estaban verseando. Hemos salido peor que como entramos. Es un caso difícil. Se ha manejado dentro de un clima de agresión, de violencia. Ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago. Estamos seguros que se lo llevó la gendarmería, estamos seguros que había órdenes de la Bullrich. No vamos a acusar a la gendarmería si la gendarmería no está siendo acusada por el juez. Personas de estos organismos que vinieron no estaban dispuestas a trabajar en conjunto. ¿Cómo vamos a seguir trabajando todos juntos si no reconocen además la desaparición forzada de Santiago? Este gobierno está haciendo correr peligro a la democracia. Tuit de CFK. Patricia Bullrich le mintió al Senado de la Nación cuando fue citada el 16 de agosto para dar explicaciones sobre la desaparición de un ciudadano argentino en un operativo de la Gendarmería Nacional. Mintió cuando afirmó que su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, no tuvo nada que ver con dicho operativo y que solo pasó a saludar a Gendarmería. Tuit de Patricia Bullrich. Señora expresidente, la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue usted y sus secuaces. Siéntasela, por favor. Yo... Un minuto, sí quiero que hablara así la primera. Yo creo que Santiago Maldonado, como cualquier persona en este país, tiene derechos. Y básicamente los derechos políticos, que es el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física. Cuando hay un derecho de este nivel, hay un gobierno que tiene obligaciones. En eso no hay discusión. Son los derechos fundamentales. Por lo tanto... Creo que lo primero que hay que poner es la obligación de agotar todas las instancias de parte del gobierno para encontrarlo. Al mismo tiempo, yo sospecho, supongo, que su familia habrá entregado todos los datos, las posibilidades para hacer el ADN. El ADN correspondería y estoy seguro que lo harán porque me imagino que querrán... Que se lo encuentre, son muchos días. Hoy accedieron. Y creo que la demanda que tenemos que tener todos es que el gobierno cumpla con la obligación de garantizar los derechos, en este caso de Santiago Maldonado. Y una cuestión, Santiago. Por suerte, de ese consenso del 83 sobre basta la violencia... nunca más atacar la democracia, hay algo que ha ido quedando y es que ninguno de los gobiernos que siguieron hizo persecución política desde el Estado. Ni cuando Cosequi Santillán, en el caso de Duhalde, ni cuando Mariano Ferreira, en el caso de Kirchner, ni con Julio López, en el caso de Kirchner, ni ahora, creo yo, que sea el gobierno quien haya provocado. Lo único que hay que decir que no es el primer desaparecido de la democracia. Si es que es desaparecido, como se lo cataloga al día de hoy, hasta que no se sepa nada de él, ojalá en algún día se sepa. En la Argentina se sabe muy poco siempre. Bueno, pero la mayor parte de los casos quedan en la nada. Recordemos que Julio López, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos al día de hoy? ¿Cuánto pasó? ¿10 años? Con más razón, habiendo pasado 24 días, que es mucho tiempo para una desaparición, con mucha más razón tenemos que saber de Santiago. Sí, pero hay una situación peligrosa. La sensación que uno tiene es que ¿quién no va a apoyar, aunque sea de otro partido político, la lucha de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con todos los problemas que tenemos los bonaerenses? Lo raro es que el ministro de Seguridad, mi amigo
Ritondo, la propia gobernadora le eche la culpa a las mafias y no tomaron la precaución que le explote una bomba debajo de su despacho. Quiere decir que si estamos en manos de alguien que no tiene la experiencia para hacer ese ataque a la mafia, empieza a preocuparnos. Chicho, perdón. Se metieron en la casa. Se metieron en la casa. En la casa donde vivía la gobernadora antes de mudarse a la base. En la casa donde vivía la gobernadora María Eugenia Vidal antes de mudarse a la base militar, encontraron una bala, encontraron elementos explosivos. Sí, ahora, yo quiero recordar, y lo contamos en este programa, que hay una causa judicial por lo que se llama la Operación Talonario, que fue después de una investigación que se hizo en la provincia de Buenos Aires de policías exonerados o que estaban siendo investigados en el marco de esta depuración que está intentando hacer Vidal con Ritondo, y le pusieron Operación Talonario porque querían hacer boleta, eso decían en estos llamados que se interceptaron, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Acá me pasan, por ejemplo, un antecedente de lo que pasó ayer, que puede ser una explicación de los explosivos hoy en el Ministerio de Seguridad. Bueno, la lista de todos los retiros a policías definitivos, ¿no? 18 comisarios mayores, 19 comisarios inspectores, 4 comisarios. Me está dando la razón. A ver, por favor, chicos, no se puede, por favor. Pero ellos no pueden establecer una guerra de tal manera que no tome las precauciones. Pero, por favor. Están haciendo cuando vos estableces una guerra. Señores, señores. Paulino Maldonado, por favor. En primer lugar, la verdad es que no sabemos cuál es la razón. Claro, el motivo. De esta situación. Claro. No sabemos el motivo, habría que esperar. En principio también comparto alguna cosa que dijo Gustavo. Si llegás a estar vinculado al tema de la policía... Esperen, porque me mezclan los temas, chicos. Estamos con Maldonado. Y todo respeto, por favor. Quiero saber, el informe hablaba del cruce de Bullrich y CFK por Santiago Maldonado, que aún no se sabe su palabra. Nosotros estamos rebajando la situación, ¿eh? Acá, fíjense. Hemos pasado de Maldonado. Claro. Es lo que quiero, por favor. Creo que hay poca conciencia. Hay una cuestión. Durante la dictadura desaparecían la mayor parte de la gente joven y otros no tan jóvenes. ¿Quiénes conmovían? Las madres. Cuando la gente se acercaba, no sé, por algo habrá sido. Ojo, que no nos vaya a pasar, ¿eh? No comparto la preocupación. Por favor, por algo habrá sido y se tenía lástima de las madres. La primera solicitada, donde hubo muchas firmas notables en el 80, donde firmó Menotti, Borges y demás, decía, en consideración al sufrimiento de los familiares, que se dé la lista y se diga dónde están los desaparecidos, no en consideración el sufrimiento de los desaparecidos. Por eso, en eso yo soy muy sensible, y les dijo, muchachos, no lo banalicemos nosotros. Ya se verá qué pasó con la explosión. Claro, son cosas... Ya se verá. Por eso esto está ocurriendo. Por eso, aparte tenemos la imagen de fondo, por favor. No, por eso decía, me parece que está... Para no mezclar, no sabemos cuál es la razón de estas explosiones. Con el tema Maldonado, concretamente... yo creo que tenemos toda la misma preocupación y la gravedad de una persona desaparecida y que hay que hacer todos los esfuerzos, no solamente para la investigación judicial, sino que el Poder Ejecutivo también se ponga absolutamente a disposición para llevar adelante la investigación, para que aparezca Santiago y para que la investigación llegue a buen puerto. Ahora, yo no veo otra cosa que un gobierno que intenta hacer todos los esfuerzos para que todos podamos conocer, encontrar a Santiago y también conocer qué es lo que ocurrió. Yo entiendo, pero Adrián, el gobierno da señales. Cuando, por ejemplo, la primera semana que había ocurrido la desaparición de Santiago Maldonado, el gobierno difunde, era simplemente llamar por teléfono a la familia, un video, supuestamente en Entre Ríos, diciendo, y bueno, lo vio un camión en Entre Ríos, y esa información fue habilitada desde el gobierno. Era muy simple, había que llamar al hermano de Maldonado, que fue lo que hicimos todos los periodistas. ¿Ese video que está pasando es tu hermano? No, de ninguna manera. No, del video salió a decir que no eras. No, soy yo el del video, tal cual. Eso, insistían con que digamos, no hay como una idea, y me parece que no es errada, es que el gobierno no solo no quiere que Gendarmería haya tenido algo que ver,
sino que está propiciando muchas otras líneas de investigación, descartando, casi descartando la hipótesis de que Gendarmería podría haber tenido algo que ver. Y me parece que es un error grosero, un error grosero. Y después que la ministra de Seguridad dé el nombre de un testigo, no importa si, como me dijo Garabano a mí ayer en público, no está dentro del programa de testigos protegidos. No importa, ya te saco de ese lugar. Que dé el nombre de un testigo que dice claramente, sí, yo vi cuando Gendarmería se lo llevó en un MOG, es que llamó el día de una irresponsabilidad y de ponerlo en un peligro a un testigo presencial de ley. Una cosa más, Santi. Sí, a ver. No, no, nunca vi a nadie del gobierno negar la hipótesis de que puede haber sido Gendarmería. Además, he escuchado declaraciones claramente de Garabano diciendo también dentro de la hipótesis está claramente esa posibilidad. No, Adrián, no, no hubo una negación. Vos cuando hablás con la gente del gobierno, está bien, no lo dicen públicamente, pero están permanentemente diciendo que no fue Gendarmería. Y la justicia va por otro lado. Hoy la fiscal Silvina Ávila cambió la carátula a desaparición forzada de persona. Desaparición forzada. Y la primera hipótesis, vos cuando hablás con la gente cercana al juez Otranto, es que Gendarmería tuvo que ver. Se hizo filtrar intencionalmente desde un sector del periodismo, para mí, con muy poco criterio, la idea de que, bueno, este chico en realidad pertenecía a RAM y se metió en un lugar de los Benetton y un señor lo agredió y está muerto. Sí. Me parece que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo que mostró Patricia Bullrich realmente es un enorme desmanejo de la situación. Para empezar, si vos mandás a un equipo a reprimir en una situación de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer ese equipo es tener cámaras por todos lados, como hoy es tan sencillo y tan fácil de hacer, que en los cascos las fuerzas de asalto tienen cámaras. Entonces ahí no nadie puede joder, porque está todo filmado. Y si dicen, yo fui, no fui, acá vemos la cámara, entonces, ¿qué ganas con la cámara? Dos cosas. Primero, que las fuerzas de represión argentinas, que tienen el gatillo fácil, cuando saben que están siendo controladas por las cámaras y por drones y por todo lo que haga falta, ese tipo se va a comportar de otra manera. Y si alguien te achaca a vos que hiciste algo que no hiciste, vos mostrás la cámara y no pasó nada. Lo que hace Patricia Bullrich de entrada es amparar a la Gendarmería. Lo que ella tenía que haber dicho de entrada es, vamos a investigar a la Gendarmería inmediatamente, separamos a la gente transitoriamente y llamamos a la PCA. Eso tenía que haber dicho el primer día. Porque ¿qué es una desaparición forzada? No es cuando un gendarme mata a alguien o esconde a alguien y lo tira por ahí. Eso es gatillo fácil. Eso es otra cosa. Cuando el Estado, en lugar de investigar ese gendarme y ponerse del lado de la gente y de la justicia, dice, no, acá esto no fue la Gendarmería. Ahí se convierte en desaparición forzada. Y la Bullrich convirtió esto innecesariamente en una desaparición forzada. Lo peor que le puede pasar al gobierno es que Santiago Maldonado quede en condición de desaparecido. Sí. Eso es lejos lo peor. No al gobierno, sí, a la sociedad. Bueno, no, obviamente, sí, pero como esto está planteado en un terreno político, de tensión política, lo pongo así, obviamente, a la sociedad, a Maldonado, a su familia, lo peor que le puede pasar es que esté como desaparecido. ¿Eh? Sí. Pero para el gobierno es terrible. Bueno, sí, igual lo que queremos saber todos es la verdad, qué pasó urgentemente, y por su familia, ¿no? Y por los argentinos también. Ayer lo veo a Eduardo Menem. ¿Cómo lo veo, Eduardo? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Eduardo pidió el derecho a réplica. Se ha hablado mucho de su hermano en este programa. Hay noticias de Carlos Saúl Menem y Eduardo pidió el derecho a réplica por algunas cuestiones que se han dicho en este programa, así que en instantes vamos a darle brevemente el derecho a réplica a Eduardo. Ahora vamos con otro de los temas del día, el audio de Timerman que confirma la reunión o no. ¿Qué pasa con este tema muy delicado, muy sensible, causa AMIA? Aquí está el informe, mirá. Conversaciones peligrosas. Después de la polémica declaración ante la justicia del ex embajador en Siria, se dio a conocer una escucha en la que Timerman reconoce haber viajado a Alepo para hablar con el presidente de ese país. ¿De qué hablaron en esa reunión? Antes de salir estaba en Cristina, ¿no? El viernes. Digo, che, mirá, me dicen que mañana va a sacar otro artículo de aviación. Eso me lo sé. Y le dice, ¿y qué te importa? Digo, no, a mí no me importa. Digo, pero qué sé yo lo que puede decir el tipo. Pepe Eliashev. A cambio de mejorar las relaciones comerciales, Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados. Qué ridículo lo que dicen los tipos, porque justamente fue todo lo contrario. En Alepo no hubo ninguna reunión secreta y mucho menos con los iraníes. Yo aclaré exactamente lo que pasó. No es lógico que haya habido una reunión secreta y el embajador en el lugar donde se desarrolló la reunión secreta no haya participado de esa reunión. Juan es un señor que está enojado, declaró algo comprometedor y que ahora no puede sostenerlo, va a tener que asentar un proceso por falso testimonio. Hay una serie de cables que llegan
vía servicios colaterales, donde se confirma el vuelo fue hecho en un avión del gobierno sirio. El presidente dice, mira, el presidente está en Alepo y se pregunta si no quiere ir a tomar un café con él. Él le dijo, no puedo porque yo me voy. Y dice, no, pero él te pone el avión a su disposición porque vos estás muy agradecido cuando fue a la Argentina. Está bien que no haya sido presidente, no pensé que no, nunca. ¿Qué se habló en esa reunión? No lo sabemos. Yo lo que le dije al presidente sirio es que nosotros nunca íbamos a dejar de forzar a Irán a ir a un juicio. Es evidente que había una clara intención por parte de Timerman de que nadie de la cancillería, en este caso el embajador, supiera de qué se estaba tratando. Bueno, a ver, ponernos un poco en tema, porque se ha hablado tanto, es un tema tan sensible por un lado y tan manoseado por otro. Bueno, y además es prácticamente uno de los temas que más sensibilizan a Cristina Kirchner por las derivaciones. Una de ellas es el juicio por traición a la patria. También a Héctor Timerman, su ex canciller, que está bastante enfermo y ha tenido algunas versiones contradictorias en este tiempo. Yo tengo información que él ha querido decir, por ejemplo, que él habla, pero si no está Bonadío como juez y parte de esta causa, cosa que no se ha podido. Pero al final Aguad dijo lo que dijo, ¿o no? Aguad, lo que estamos viendo son cosas que ya se sabían en algún sentido y que se van confirmando con las declaraciones judiciales. Lo que hay efectivamente es un ex embajador político, que es Aguad, que viene a ratificar que existió una reunión en Alepo entre el canciller Héctor Timerman y su par iraní de aquel entonces, que dan inicio a una investigación. ¿Quién lo denunció en ese momento? Pepe Liayev, pero no lo puede que probar. Está muerto. No lo puede es relativo, porque bueno, yo tengo información de que en la causa hay un cable diplomático donde se hacen los preparativos. Yo no tengo el cable, si no lo hubiese publicado, lo habría publicado, porque hay cosas que quedan reportadas e informadas, y si no queda concretamente que hay una reunión, sí la los preparativos. Sí. No, bueno, es un tema muy sensible y es muy sensible, no solo por lo que recién decía Natalia, porque es la causa que más preocupa o debe preocupar a la expresidente, porque tiene que ver con traición a la patria, un cargo severísimo, sino porque está el caso Nisman de por medio, donde justo se aceleran ahora las investigaciones de gendarmería y se vuelven a revisar algunas cosas y aparece el tema de la ketamina y todo lo demás. O sea, se arma un combo con la confirmación o nuevos elementos que apuntan a la confirmación de la reunión de Alepo, de la que se viene hablando desde hace años. Más esto de Nisman. Entonces, estamos frente a evidencia. Lo que también uno, cuando se enfrenta con esto, es que en realidad siempre nos quedamos sin saber. Siempre. Siempre domina el no saber, el misterio, la impunidad. Zona oscura, la impunidad. 85 muertos, yo otro día pensaba, pensemos en el atentado de Barcelona. Qué rápidamente se supo quiénes eran, se los encontró, algunos están detenidos, otros murieron, ahí se sabe de dónde vinieron, dónde llevaron. De la AMIA no sabemos nada. Y lo de Barcelona fue la semana pasada. Y la AMIA fue hace casi 23 años. Londres, Bélgica, París, todo eso. Sí, por favor, Graciela. Yo voy. No, y además, pegándole una vuelta a lo que decíamos antes, de ese consenso, el caso Nisman es uno, me parece a mí, el primer caso en que desde el gobierno se desprestigia a la víctima en lugar de ponerse a averiguar. Por eso, cuidado con por algo habrá sido. Pero del gobierno, cuidado. Perdón, yo creo que fue el primer caso. Del gobierno anterior, decís vos, cuando vos hablas del gobierno anterior cuando descalifica a Nisman. Por supuesto, el gobierno anterior cuando descalifica, perdonen, no hablaba de este gobierno, de cada momento, cuando dije cada momento, cuando aparece el caso Nisman, la primera declaración es se suicidó, después no se mató, y después inmediatamente que andaba con conejitas, que esto, que aquello... Bueno, es lo que pasa con la ketamina. La víctima se lo merecía. Sí, claro. Se lo buscó. Se lo buscó. En lugar de decir, a ver qué pasa con esto. Y ahí una... Bueno, lo mismo pasa con el tema... Una cuestión central ahí es la inacción de la justicia. Es decir, no puede ser que hayamos tenido un atentado a la AMIA, 20 y pico de años, no se sabe qué pasó. El atentado a la Embajada de Israel, 20 y pico, no se sabe qué pasó. La muerte de Nisman, no sabemos si fue homicidio o suicidio. La justicia, mirá, 2 años después, y aparece, como bien decía Mónica,
ahora va a haber un informe toxicológico que desmiente al anterior informe donde aparece la ketamina. Ahora, ¿cómo es el informe anterior donde aparece la ketamina? Dicho que es claro, que es que Timerman mintió. Yo lamento mucho el estado de Timerman, lo planteo con el mayor de los respetos, sé que está muy enfermo, pero hay un hecho objetivo. Timerman dijo que no había ido a Alepo. Timerman insultó a Pepe Liachev antes de que Pepe muera y dijo, yo a Alepo no fui. Y Timerman está el audio, lo acabamos de poner en el informe, esa charla con Berliner, el jefe de la Agencia Judía de Noticias, dice, sí, fui a Alepo a 400 kilómetros de Damasco y me junté con el canciller iraní. Primera pregunta, ¿por qué mintió Timerman? Segunda pregunta, Nisman decía que el memorándum no era para que haya verdad, memoria, justicia y para que vengan los iraníes. Era para bajar las alertas. ¿Por qué, si el memorándum era tan bueno, se escondía tanto la negociación? ¿Por qué se dijo, negociamos en Ginebra y negociaban de visitante? Negociamos los argentinos de visitante. ¿Dónde? En Siria, que es un país aliado en Irán. Aliado a Irán, perdón. ¿Por qué dijeron, las negociaciones comenzaron en 2012, se habían comenzado en 2011? ¿Qué rol tuvo Hugo Chávez con todo esto? ¿Por qué ante tantas preguntas hay falta de respuesta? Me parece que esto es lo central que tenemos que preguntarnos hoy en Argentina. Vamos a otro de los temas del día que tiene que ver con causa los sauces. Máximo Kirchner deberá explicar cómo gastaba 57 mil pesos por día. Mirá. ¿Cuántos sauces se podrían plantar en un año con 20 millones de pesos? Máximo Patrimonio. El hijo de la expresidenta en aprietos, en el medio de la investigación por lavado de dinero y asociación ilícita, a Bonadío no le cierra que Máximo haya gastado alrededor de 55 mil pesos por día en promedio durante un año. ¿Podrá justificar su declaración jurada? Máximo Kirchner presentó su declaración jurada y hubo datos que no cerraban. Patrimonio de 34 millones de pesos, pero gastás 55 mil. 55 mil pesos por día. No le cierra, Bonadío. Pero no porque es mucho dinero. No le cierra porque... Entonces, ¿de dónde salió este dinero que tengo embargado? Dice Bonadío. Claro, Máximo tiene más dinero del que dice o está lavando dinero. No se entiende. Entonces es poner blanco sobre negro. Margarita Stolbizer denunció y ahora Bonadío investiga. ¿Qué pidió Bonadío? Que un experto de la AFIP analice todos estos datos. Doctor Felipe, especialista en cosas. Y un contador que ponga al diputado tendrá que respaldar lo que dijo en su declaración jurada. Lo que sospecha Bonadío es que Máximo Kirchner puede estar abultando las pérdidas. Puede estar queriendo lavar dinero. Claro. Si no baja los brazos, hay buenos tiempos por venir. Bueno, esto es parte de los sauces, de la causa los sauces. ¿Por qué llegan estas cifras, 57 mil pesos por día? Por la declaración jurada de Máximo Kirchner, además de la causa los sauces. Máximo declaró un poquito más de 34 millones de pesos, 26 inmuebles, pero también declaró gastos. Uno siempre declara gastos. Declaró gastos de 20 millones de pesos en todo el año pasado. Eso te da 1.700.000 pesos por mes, dividido, te da 55 mil y un poquito más pesos por día. ¿Qué dice el juez Bonadío? Señor Máximo, no me cierra que usted se haya patinado 55 mil pesos por día, salvo que haya estado de joda todas las noches. ¿Qué dice Margarita Stolbizer? Ese gasto es materialmente imposible, salvo para un excéntrico millonario. Se lo dio a su hermana Florencia. ¿Cuándo? O sea, ¿te acordás el año pasado que aparece la caja de ahorro, el cofre, perdón, de seguridad de Florencia Kirchner con los 5 millones de dólares en el Banco Galicia? Margarita Stolbizer dice, ese dinero, en lugar de haberse gastado, se lo transfirió a su hermano. El tema es que la declaración jurada anterior de Máximo Kirchner, por eso es muy interesante cuando se analizan los casos de corrupción, ver la evolución patrimonial en las declaraciones juradas. La declaración jurada previa de Máximo, lejos de gastar estos 65 mil pesos por día, lo que había arrojado es que había tenido un gasto anual de 45 mil pesos. O sea, fíjate la diferencia. Él lo que intenta hacer es demostrar que lo que quedó en la sucesión después de la muerte de Néstor Kirchner, que son los famosos plazos fijos de 20 millones de pesos cada uno que él había declarado, bueno, los gastó como una manera de insolventarse. A ver, Araceli, No, la verdad que me parece que la tendrá que explicar primero antes que haga un juicio de valor. Hay muchas razones que se me ocurren. Uno de los problemas que tenemos con las declaraciones juradas es que se ponen números brutos y no hay desagregados. Tanto para una cosa, vos le decís esto lo de Máximo.
Yo a Lilita no explicó por qué aumenta 600% su patrimonio. Evidentemente tenemos que cambiar. No, me parece que antes de hacer perdón, antes de hacer juicio, esas causas... No, no, acá hay un montón de causas que están armadas. Eso lo hemos discutido. No, no, Bonadío, y lo voy a decir, no haga, y me hago cargo. No, mira, te voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver. No, no es anécdota. Te voy a contar una anécdota de algo personal. Que yo tengo mi declaración jurada que cierra, pago el auto, les conté un montón de veces. Es lo que corresponde, diputada. No, no es como todo, no es como todo. Como todos nosotros. Todo. Bueno, sí, como yo, sí. Cuando recién, que Carlos se haga cargo de la suya, sí. Cuando claro. recién me vengo sí. a vivir acá a Buenos Aires, tenía un departamento que no podía poner, tenía que picar toda la cocina para poner un lavarropa. Así que me llevaba a Corrientes las valijas con todas las sábanas, ropa, todo esto, lo otro aquí allá. ¿Para lavar? A las tres, sí, y dejé de llevarla, perdón, dejé de pero llevarla. Exceso de dejé de llevarla porque cuando empieza la nata con todo y decía, ¿quién me va a creer que no me quiero gastar la plata del Laverrap siendo diputada y me llevo la FAC? Y te arman causas por cosas que son armadas. Y Bonadío, sí, pero es una y No, ropa a lavar a Corrientes. Pero fuera juego que lo sigue. Para lavar de dinero. Pero comparado. No, 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 que linda que pero que esa es la situación que tenemos. No podemos admitir estos argumentos. Porque nosotros tenemos un problema. Admitir porque nos sentimos de esa manera. Perdón, acá tenemos un problema que estamos hablando que es Máximo Kirchner gastando... Como bueno. no tengo bienes, escondí todo. No, señores, escúcheme, hay que poner un límite. Escúcheme. Hay honestidad y hay decencia en la política. Escúcheme, acá estamos hablando de que Máximo Kirchner gasta 55 mil pesos por día. No, y no podemos. No sabés cuál es el gasto. Bueno, eso es lo que tenemos. Y no podemos combatir eso, con estos argumentos tratando de desviar el eje de la cuestión. No, tenemos que analizar que se trata de un hecho prácticamente, ya no es de lujo, eso es lujurioso. Porque además si se tratara del hijo de un empresario que hizo la plata trabajando, pero se trata de la persona que es hijo de dos presidentes que estuvieron en la función pública doctor, todo el tiempo. Doctor, en ambos y casos... Y toda esta plata es fondo de corrupción. En ambos mira, casos, ¿sabe qué hay? En ambos casos hay... Perdón, diputada, en ambos casos hay lavado. En el suyo de ropa y en el caso de la familia Kirchner de dinero. ¡Dejen de decir pavadas, por favor! Usted lavaba la ropa, los Kirchner lavaban lista. Por favor. A ver, una más allá. De las causas armadas con este tema de cuando se alquilaban los hoteles aerolíneas y todo ese escándalo que hubo que después se demostró que eran cifras irrisorias. Hoy por hoy, Marcos Peña alquilan por alquileres más caros el mismo negocio. Entonces, cuando lo hacían los Kirchner era un escándalo de corrupción no, no pasa y ahora nada, no. Por favor, a ver, terminamos sí. con la selectividad complaciente. Me parece que es muy poco serio el análisis de cómo lo estamos haciendo y cómo lo hace la justicia también, ¿no? Me parece ya que... Arma está... cualquier cosa. No, sí, me parece no solamente el trato, sino la persecución tal de la justicia. Digo, que investigue y punto, como el desglose que hace por día, sí, Messi gana por hora, Tevez gana por hora, tanto... No bueno, pongas a Messi al lado de los Kirchner. Estoy diciendo que hacen eso, gana 40 millones, entonces significa que por hora gana tanto, Máximo gasta tanto por día. Me parece que no es el modo. Si quieren... averiguar de dónde son los fondos y demás, ahora lo van a saber, que lo hagan pero seriamente. Porque en todo caso, si nos ponemos a analizar, o Máximo es muy vivo, porque la plata que hizo, que tiene casi la misma declaración jurada que uno de los empresarios más exitosos de la Argentina. A ver, Diego, cuando presentás la declaración jurada, ¿tenías la plata? No la tenés. Tampoco la tenés en bienes registrables ni en cuentas bancarias. O sea, te la gastaste. A ver, se supone que te la gastaste. Señores, déjeme cerrar una idea. Para Santiago, perdón. Gran nota de Lucía Salinas. Sí. Estamos hablando de gastos que no se dan en bienes registrables, Diego. Quiero que se haga para los dos. De igual forma y de igual manera, para los dos. Bueno, permítanlo. Si la justicia es tan, va tan a lo profundo y tan detallista y quiere saber todo de Máximo, que haga lo mismo con el presidente. Porque no puede ser que un empresario tan exitoso, una de las familias más ricas del país, que ha ganado miles y miles de millones, tenga una declaración jurada similar a la de Máximo Kirchner. Bueno, investiguen cómo se enriqueció. Perdón, que investiguen cómo se enriqueció Máximo y que investiguen.
¿Por qué tiene tan poca plata declarada Mauricio Macri? Cuando la justicia veamos que investiga las dos formas lo mismo, yo lo voy a creer. Por ahora es una payasada, nada más. A ver, un minuto, por favor. Señora, tiene que ir a lavar la ropa. No, sí. Que me parece que entramos en una desmesura. Que mi declaración no cierra porque no tengo bienes y que lo escondí. No, me río por el argumento que da para defender a Máximo Kirchner. Pero vos ponés el argumento. Es que estamos sometidos a ese tipo de presión. Pero siendo vos así, ¿por qué avalás este tipo de corrupción? Siendo vos una persona que decís que no tenés bienes, ¿por qué no preguntás los 900 millones que Máximo declaró? ¿Por qué no combatís la selectividad? ¿Vos qué peinás de los 900 millones que Máximo declaró? No, de eso no habla. Un minuto, por favor. Señor, cortamos el micrófono. Sí, la corrupción es corrupción, no es ni de uno ni de otro, es corrupción. Cada uno se tiene que hacer cargo de quién es y presentar su declaración jurada como debe ser. Y por eso es un organismo que controla absolutamente todo. Bueno. Hacer las cosas mal está fuera de la ley, que tiene que caer el que hace las cosas mal. Sea el que sea, el partido que sea, a mí ni me importa. Lo que yo no quiero es que me roben la nuestra. La que es de todo, por favor, una locura. Defender chorros, nunca, del que sea. De este gobierno, del que pasó, del que va a venir, nunca. Si no, no salimos nunca más. Ya nos metemos con Eduardo Menem, que pidió derecho a réplica por cosas que se dijeron en este programa con respecto a la candidatura de su hermano. Campolongo, ¿está a favor o en contra rápido lo que le ha pasado a Carlos en La Rioja? No, yo creo que... No es el momento ahora de decidirlo. Esto se debió haber culminado los procesos como debían en su momento. Uh-huh. Jugarlo ahora electoralmente me parece equivocado. Está su hermano acá, que viene en nombre del honor de su hermano y de su familia, de su apellido. Pidió derecho a réplica y se lo damos. Vamos a hacer el cierre con él. Muchas gracias a los otros invitados. Ya voy. Bueno, finalmente Carlos Menem va a poder ser candidato en octubre en La Rioja, en su provincia. En las semanas pasadas se dijo algo que a su hermano le gustó, nos pidió el derecho a réplica y aquí está Eduardo. Buenas noches, lo escucho, por buenas favor. Buenas noches, ¿cómo le va? Adelante. En primer término le quiero agradecer por el concederme este espacio de derecho de réplica, que es un derecho humano, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que no siempre se respeta por los medios. No siempre se respeta y bueno, yo valoro que usted me lo haya concedido. Le quiero aclarar que mi réplica no tiene que ver con la candidatura, tiene que ver con el permanente y obsesivo ataque que recibe el expresidente en este programa de parte de distintos participantes, que vuelta a vuelta, la verdad que me tienen harto. Por eso, en defensa de, ya no de él, sino de mi familia, porque en el caso de Medián contra Sofovich, se hizo lugar al derecho de réplica porque en un reportaje un periodista había hablado mal de la Virgen y de Jesucristo y la corte entendió que se afectaba a la persona porque era un derecho subjetivo de su religiosidad. Aquí hieren el honor de mi familia, de mis hijos, hablando permanentemente en contra del expresidente con afirmaciones falsas, ¿no? Parece que tienen un trastorno de obsesión compulsiva en decir casi todos los programas, Carlos Menem tiene que estar preso. Parece que es una obsesión que tienen. Ya les aclaré, tiene una condena, tiene dos condenas, están apeladas, están, inclusive hace dos días la corte me hizo lugar al recurso que se había planteado para que haya una doble instancia, que era la falla que yo se lo dijo acá, se lo expliqué muchas veces a Jonathan, que se había violado el principio de la doble instancia, violando principios fundamentales del proceso penal. Entonces, vale el principio de inocencia, señores. El principio de inocencia es un derecho humano consagrado por todos los tratados de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución, el artículo 18 de la Constitución también. Si vale el principio de inocencia, ¿por qué se tiene que estar permanentemente diciendo que tiene que estar preso, que tiene que estar preso? Por el tema de armas, que ahora va a ser juzgado por otra instancia. O sea, que la Corte ha admitido que está mal condenado. Ese es uno de los temas. El otro tema es que acá se han dicho barbaridades. Acá se ha llegado a decir que Carlos Menem hizo volar Río Tercero.
se lo dice descaradamente, en forma irresponsable. En esa causa del Río Tercero, Carlos Menem está absuelto con sentencia que está impugnada, pero está absuelto. Ahora tienen que acumularse nuevas pruebas, pero está absuelto, entonces acá se lo acusa. Otros dicen el día que tiene que estar preso por la voladura de la AMIA. Es una irresponsabilidad total. Además de las víctimas y de los familiares de la AMIA, el más perjudicado ha sido el gobierno de Carlos Menem, porque ¿a quién le va a gustar que durante su gobierno se produzca semejante atentado? Ahora, le meten una causa de encubrimiento de una supuesta pista siria, ¿no? Cuando ya está demostrado, según dicen, que los que cometieron el atentado fueron los iraníes. Entonces, ¿cómo va a estar encubriendo una supuesta pista siria? Al fin, ¿quiénes fueron? ¿Los sirios o los iraníes? Y al que supuestamente encubierto no está ni siquiera procesado. Esta es una serie de barbaridades que se vienen ¿Quién ha dicho, diciendo, Eduardo? Se han dicho en este programa. Vea, si yo no quiero hacer nombres, pero se han dicho. Revisen los archivos y van a ver el que ha dicho la voladura de la AMIA, el que ha dicho que quiso explotar Río Tercero, el que ha dicho que tiene que estar preso, el que ha dicho que Carlos Menem no tiene moral ni nobleza. Todas esas cosas se han dicho. Para mí la candidatura es lo de menos. La candidatura es la fruta de un postre, de una campaña. ¿Lo está buscando afuera, como se dice? Pero esa es otra de las mentiras que se dicen. Lo expliqué mil veces, yo no sé qué hacer para que entiendan. Los fueros, Carlos Menem no está preso, no porque tenga fueros, sino porque no tiene una sentencia condenatoria firme. Claro, eso es cierto. Los fueros, lo único que impiden es que se lo meta preso antes de que haya una sentencia condenatoria firme. O cuando no comparece estar a derecho, cuando no comparece a una indagatoria. Vea, hace dos días falleció el senador Ángelo, sí. Fue víctima de una desgracia que ocurrió porque no estaba esta ley de fuero que se sancionó en el año 2001. Ángelo se lo acusaba en Córdoba de enriquecimiento ilícito. Por una disposición del Código Procesal Penal de Córdoba, dice que tenían que desaforarlo para poder seguir adelante la causa. Entonces el Senado, y Ángelo aceptó, lo tuvo que desaforar por 60 días. Bueno, después se prorrogó. Estuvo 26 meses fuera del Senado. 26 meses. Eduardo. Hasta que lo absolvieron y después volvió. Pero mientras tanto, él estuvo 26 meses en la picota, 26 meses sufriendo toda clase de agravio. La provincia de Córdoba sin sus representantes. Estas cosas son las que no pueden ocurrir. ¿Y por qué usted hace esta defensa y no la hace el mismo Carlos? No, yo me siento afectado como familiar. ¿No? Yo, ¿usted lo habló con él? Yo lo hablo siempre con él. Pero él, yo no ni le dije que voy a venir, ni él sabe que yo voy a venir, pero yo me siento afectado. Yo tengo nietos. Yo no puedo soportar que mis nietos sufran un bullying cuando aquí dicen que el tío abuelo ha hecho volar una fábrica o que tiene que ver con el atentado de la AMIA. Es una infamia, es de mala leche. No se puede decir eso impunemente. El tema de los fueros, tienen que aprenderlo, porque acá hay diputados que vinieron y dijeron el tema de los fueros. El fuero no significa inmunidad de proceso ni inmunidad de pena. Lo único que el juez, ya es una jurisprudencia vieja que lo recogió la ley de fuero, que cuando un legislador comete un delito, el juez lo puede procesar, lo puede llamar indagatoria, puede seguir el juicio hasta la condena. Y solo pide el desafuero cuando necesite privarlo de su libertad. ¿Cuándo necesita privarlo de su libertad? Cuando, por ejemplo, no concurre a la indagatoria, cuando no se somete al proceso o cuando se dicta una condena definitiva basada en autoridad de cosa juzgada. Yo vengo acá porque yo me siento afectado en mi familia, en mi honor, en el de mis hijos, el de mis nietos. Todo es insoportable esta feroz campaña y todos los días uno ve la televisión, Carlos Menem tiene que estar preso, Carlos Menem la AMIA, Carlos Menem Río Tercero, Carlos Menem que destruyó los ferrocarriles, acá se dijo. Vea, hace poco, en este mes de agosto, salió en el diario Clarín, que no es precisamente menemista, diciendo que había aumentado el número de pasajeros transportados en los ferrocarriles, pero que todavía estaba lejos del récord del transporte de pasajeros. ¿Sabe cuándo fue el récord? Lo dice el Clarín,
año 1999. Igual vamos a discutir. Año 1999. Eso supone el interior, nos quedamos sin vías en los 90. Bueno, también, no, no fue en los 90. Es un proceso que venía de deterioro de antes. Eso del ramal que para, ramal que cierra, eso era para evitar las huelgas ferroviarias. Pero Eduardo, que no las tuvo, discúlpeme, les quiero aclarar. Porque acá se dice que a raíz de eso se cerraron. No, eso fue para impedir, para parar las huelgas ferroviarias. Perón, que nadie puede discutir que su defensa de los trabajadores, tuvo que movilizar a los trabajadores ferroviarios por, la, Eduardo, por las huelgas. Lo vamos a volver a invitar para ir tema por tema, punto por punto. No, todos los que quieran. Por favor, no queríamos obviamente abrir el juego con los compañeros que lo han dicho. Tuvo su derecho a réplica y bienvenido sea, así debe ser. Planteo dos o tres temas que me gustaría poder conversarlos en más profundidad. Así no tengo más tiempo. No, ya sé. Sí, discúlpame, por favor. Gracias, Relojes Polis. Gracias, Liguria, como siempre, por la ropa. Sigan con Animales Sueltos. Gracias a la gente de La Dorita que mandaron un catering espectacular. Mañana seguimos, ¿eh? Gracias por estar. Chao.